Amplificador estéreo con salida de video. Presentamos un amplificador de 1000 vatios con ecualizador de 3 bandas, 2 entradas de micrófono y reproductor multimedia. Este reproductor tiene múltiples servicios como radio FM, reproduce varios formatos de música, entre estos el MP3, WMA y FLAC, entre otros. Reproduce videos con una resolución de hasta 1280x720 píxeles. Lee imágenes en varios formatos como GIF y JPG. Tiene una entrada auxiliar, grabadora de sonidos y un panel de herramientas donde se puede configurar el lenguaje, fondo de pantalla o el tipo de salida de video. Otras características del reproductor multimedia. Son muy comunes estos reproductores hoy en día. Para encontrar dónde comprarlos, basta con escribir en internet MP5 Module. Su alimentación es a 5 voltios y 2 amperios. La salida de audio es estéreo y de alta calidad. Tiene un terminal para conectar la antena FM y así mejorar la recepción. Incluye una salida de video CVBS o video compuesto. Una entrada de grabación que permite conectar un micrófono. Una entrada auxiliar que también es estéreo. Y tiene un puerto USB interno. Ensamble del amplificador. Lo primero es hacer los circuitos impresos de la fuente y el amplificador. Los artes necesarios para realizarlos se encuentran en nuestro sitio web construyasuvideorocola.com. Se colocan todas las resistencias de 1/4 de vatio en sus respectivos sitios. Deben quedar derechas, alineadas y bien apoyadas en la tarjeta. Luego se procede a colocar las resistencias de 1 vatio. Deben ir ligeramente levantadas de la tarjeta, ya que algunas de estas emiten calor que puede decolorar la placa. Se colocan los diodos 1N4007, estos tienen polaridad. Antes de colocarlos, verifique su posición en la máscara de componentes. Los diodos Zener de 24 voltios también tienen polaridad, se colocan derechos y bien presentados. Colocamos los condensadores de poliéster de 0.47 microfaradios. Ahora colocamos los condensadores cerámicos, estos no tienen polaridad. Colocamos los condensadores electrolíticos, respetando su polaridad. Colocamos el conector de la entrada de señal. Para los puertos de alimentación y tierra, utilizamos espadines o lengüetas de 6.3 milímetros. En las salidas usamos pines reciclados, aunque también se pueden utilizar espadines. Colocamos todos los transistores. Revise muy bien la posición en la máscara de componentes. Se colocan los TIP 42 y los transistores impulsores D718 y B688. Colocamos las resistencias de 5 vatios. Van en posición vertical tal como se muestra en la imagen. En nuestro caso, conseguimos resistencias verticales que dan una muy buena presentación. Ya hemos colocado todos los componentes que van por encima de la tarjeta. Se procede a soldar todos los componentes. Las soldaduras deben quedar redondas y brillantes. Es muy importante que la soldadura rodee perfectamente el terminal del componente. Ahora se colocan los transistores de potencia. Van soldados por el lado de las pistas y sus terminales se dejan completos para que el transistor quede lo más alejado posible de la tarjeta. Ya tenemos lista la tarjeta para el montaje de los disipadores. Los disipadores deben ser más largos que la tarjeta y de buena densidad. Se hacen perforaciones que coincidan con los orificios de los transistores. Los disipadores van colocados debajo de la tarjeta. Antes de colocarlos, debemos aislar su parte superior para evitar posibles contactos entre la tarjeta y el disipador. Usamos caucho de neumático reciclado y lo pegamos con cemento de contacto del mismo usado en zapatería. Ahora procedemos a colocar los aislantes de mica. Previamente se les aplica grasa siliconada para transmitir el calor. Los transistores también llevan grasa siliconada o grasa disipadora. Los disipadores se aseguran a los transistores con tornillos pasantes y arandela.
por el otro lado se aseguran con su respectiva arandela y tuerca. A este sistema de disipación se le conoce con el nombre de túnel, es muy eficiente y no ocupa mucho espacio. Ahora se arma la fuente rectificadora, el puente de diodos va por aparte. Esta tarjeta incluye una pequeña fuente regulada para alimentar los ventiladores y el protector de parlantes. El transformador ideal para nuestro amplificador tiene una salida de 55.55 voltios AC con una corriente mínima de 16 amperios. Tiene un devanado adicional de 10 voltios y otro de 12.12 voltios con una corriente de 1 amperio. En la entrada de voltaje colocamos un fusible de 4 amperios. El puente de diodos debe ser de 50 amperios como mínimo. Armado de la fuente. Se conecta el tap central al tierra de entrada de la fuente. Los dos cables extremos del transformador se conectan a las dos entradas AC del puente de diodos. La salida negativa del puente de diodos va conectada a la entrada negativa de la fuente. Y la salida positiva del puente de diodos va conectada a la entrada positiva de la fuente. Ahora procedemos a probar la fuente usando nuestro circuito serie. El bombillo enciende mientras se cargan los condensadores y luego apaga totalmente. Pruebas en frío de la tarjeta amplificadora. Lo primero es colocar el multímetro en continuidad. Una punta del multímetro debe tocar el disipador y con la otra punta vamos tocando el colector o pin del centro de cada transistor. En todos los transistores debe marcar nada o infinito, así se verifica que los transistores quedaron bien aislados del disipador. Medición de la entrada de voltaje. Colocamos la punta negra en la entrada negativa y la punta roja en tierra. Luego invertimos las puntas. En los dos casos deberá marcar infinito. Hacemos la misma medición entre tierra y la entrada positiva. Igual que la medición anterior, debe marcar infinito. También se mide invirtiendo las puntas. Medición de las salidas a parlante. Se coloca una punta en tierra y la otra en la salida. No debe haber ninguna impedancia o continuidad. Se invierten las puntas. De igual manera, debe marcar infinito. Hacemos la misma medición con la otra salida. Mediciones en caliente. Conectamos un cable verde en el tierra del amplificador. Conectamos un cable amarillo en la entrada negativa del amplificador. Y conectamos un cable rojo en la entrada positiva del amplificador. El otro extremo del cable rojo va a la salida positiva de la fuente. El cable verde va al tierra de la fuente. Y el cable amarillo va a la salida negativa de la fuente. Ahora procedemos a alimentar el transformador por medio de nuestro circuito serie. Y lo conectamos a la red pública. El bombillo deberá encender por un instante y luego apagar por completo. Se coloca el multímetro en la escala de voltaje continuo. Medimos entre tierra y cada salida. Deberá medir 0 voltios. Medición de vías. Se coloca la punta negra en tierra y la punta roja en el ánodo del primer diodo. Deberá medir entre 0.6 y 0.7 voltios. Ahora colocamos la punta roja en la resistencia de 33 ohmios. Deberá medir entre menos 0.6 y menos 0.7 voltios. Hacemos las mismas mediciones en la otra etapa amplificadora. Los resultados deben ser los mismos.
usamos un conector de presión para hacer la prueba de sonido. Las salidas positivas del conector las soldamos a las dos salidas del amplificador. Para la entrada de señal, preparamos un cable con conectores y un potenciómetro que nos servirán para controlar el volumen. Y lo conectamos a la entrada de señal del amplificador. Ahora debemos construir una fuente regulada de 5 voltios de alta corriente con la que alimentaremos el reproductor multimedia. Esta fuente se encuentra en nuestra sección de proyectos fuentes. Probamos nuestro reproductor multimedia usando la fuente regulada y un pequeño transformador de 12 voltios. Ahora escucharemos la prueba de sonido en vivo. ¿Qué tal, amigos? Ahora veamos la prueba de sonido de nuestro amplificador estéreo de 1000 vatios en una sola tarjeta. Le hemos colocado un reproductor MP3 y un potenciómetro para escuchar su respuesta plana. Escuchémoslo entonces. Aquí está el control remoto. Quitamos la pausa. Bien, ahí está. Y vamos subiendo el volumen. Como pueden ver y apreciar, el sonido es limpio, ahí en pausa no tiene ningún tipo de ruido y no tiene distorsión. Como ya hemos comprobado que funciona correctamente, podemos continuar el ensamble de este amplificador. Al hacer la prueba de sonido, notamos una pequeña oscilación de alta frecuencia. Por esta razón, nos vimos obligados a cambiar los condensadores de 10 picofaradios por unos de 100 picofaradios. Armado de otros accesorios y ensamble en el gabinete. Se construye una U metálica en la que quepan todas las partes del amplificador. El reproductor multimedia viene diseñado para atornillarlo al frente de la caja, así que debemos abrir un orificio en el que el reproductor encaje perfectamente. Previamente construimos un preamplificador con ecualizador de 3 bandas y entrada de micrófono independiente que se encuentra en nuestra sección de proyectos preamplificadores. Le conectamos la alimentación de 12+12 voltios AC proveniente del transformador y comprobamos que la rectificación esté equilibrada midiendo en los pines 4 y 7 del circuito integrado TL071 del preamplificador de micrófono. También construimos el preamplificador de micrófono con tonos. Teniendo probado los preamplificadores, marcamos en la caja los orificios por donde entrarán los potenciómetros. Se hacen las perforaciones. Los preamplificadores deben encajar perfectamente. Al lado izquierdo, hacemos una rejilla por donde saldrá el aire del ventilador frontal. Y en la parte posterior hacemos un orificio para el ventilador que introduce aire en la caja. Se hacen los orificios para el portafusible, la entrada de alimentación y el interruptor de encendido. También se deben hacer los orificios para las salidas a parlante, entrada de señal y salida de video. Construimos un túnel de madera que será la tapa de nuestra caja. Le redondeamos los bordes para darle un mejor aspecto.
La pieza metálica debe encajar perfectamente en el túnel de madera. Luego pintamos la pieza metálica con pintura electrostática. Hacemos las calcomanías para el frente y la parte posterior del amplificador. A la caja le aplicamos un tinte para darle el tono que deseamos y luego le aplicamos barniz. Le colocamos una manija plástica, rejillas en los orificios de ventilación, soportes de caucho en la parte de abajo de la caja y ya tenemos listo nuestro gabinete terminado para comenzar a acomodar todas las partes del amplificador. Procedemos a construir la red de Sobel o bloqueo de oscilación. Esta se encuentra en el mismo archivo PDF del amplificador. También construimos el protector de parlantes. Le hemos reforzado las pistas que van a los relevos para asegurar un buen paso de corriente. Usamos soportes plásticos para colocar las tarjetas antes mencionadas. De esta manera quedan aisladas de la caja. Los soportes se colocan en el piso de la caja. Colocamos el ventilador frontal teniendo cuidado de que saque el aire de la caja. El ventilador trasero introduce aire en la caja. Ambos ventiladores son de 12 voltios DC y van conectados al mismo terminal. Colocamos todos los terminales de la parte de atrás del amplificador. El portafusible, el interruptor de encendido y el conector de alimentación AC, todos tres encajan perfectamente. Colocamos los cuatro conectores de salida a parlante y los conectores RCA de entrada de señal y salida de video. Colocamos el reproductor multimedia y lo atornillamos. Recordemos cómo van todas sus conexiones. Las conexiones de alimentación y salida de audio ya las habíamos hecho para la prueba de sonido. Colocamos la calcomanía que tapa los tornillos y le dan una buena presentación al reproductor multimedia. Ahora instalamos el protector de parlantes y la red de Sobel. Tanto el protector como la red de Sobel van montados en los soportes plásticos. Colocamos la fuente regulada de alta corriente. Esta la aseguramos con tornillos ya que el disipador es algo pesado. Colocamos la fuente principal, va asegurada con tornillos y tuercas y separada del piso de la caja con canutillos de caucho. Los ventiladores se conectan a la salida DC de la fuente regulada antes del regulador. Preparamos un cable estéreo para sumar la señal de ambos preamplificadores de micrófono. Se coloca una resistencia de 20K en cada salida para hacer la sumatoria de señales. El cable se conecta en el punto donde se suman el preamplificador con ecualizador y el preamplificador de micrófono. Los tierras de ambos circuitos se unen. Sacamos los voltajes regulados de la fuente del preamplificador principal para de ahí alimentar el preamplificador de micrófono con tonos. Se colocan los preamplificadores en su sitio y se aseguran con las tuercas y arandelas de los potenciómetros y jacks. Se interconectan ambos preamplificadores, se suman las señales mientras que el preamplificador de arriba alimenta el de abajo. Ahora colocamos la tarjeta amplificadora. Se sujeta por los disipadores, atornillándolos a la caja desde abajo. Observe cómo los ventiladores quedan en fila para pasar aire por entre los disipadores. Conectamos las salidas del amplificador a la entrada del protector de parlantes. Luego, las salidas del protector de parlantes se conectan a la entrada de la red de Sobel. El tierra de la red de Sobel se conecta al tierra de la fuente. Y la salida de la red de Sobel va conectada a los terminales de salida. Se coloca la entrada de audio que va conectada al auxiliar del reproductor multimedia. También se conecta el terminal de salida de video compuesto. La salida de audio del reproductor multimedia va conectada a la entrada de línea del preamplificador. Y la salida de audio del preamplificador va conectada a la entrada del amplificador. Aplicamos grasa siliconada al puente de diodos y lo atornillamos fuertemente al piso de la caja. Las salidas positiva y negativa del puente se conectan a las entradas correspondientes en la fuente. Ahora vamos a colocar el transformador en su respectivo sitio. Lo primero es colocar un tornillo largo desde abajo de la caja. Luego se coloca un círculo grande hecho de caucho de neumático.
colocamos el transformador, colocamos un círculo de aluminio que ayuda a fijar el transformador en su sitio. Luego se coloca una arandela y por último se asegura todo con una tuerca. Los cables extremos de la salida del transformador se conectan a las entradas AC del puente de diodos. El devanado adicional de 12 más 12 voltios se conecta a la fuente del preamplificador. El devanado adicional de 10 voltios se conecta a la fuente regulada de alta potencia. La salida regulada de la fuente simple adicional alimenta el protector de parlantes. Ahora conectamos la alimentación principal. El polo a tierra, que es el cable verde, va conectado al apantallamiento antiestático del transformador. El portafusible, interruptor y transformador se conectan en serie con el conector de entrada de alimentación AC. El disipador de la fuente regulada se asegura al piso de la caja con resina epóxica. Se conecta la alimentación DC desde la fuente hasta la tarjeta amplificadora. Conectamos el tierra de la salida de la fuente hasta el amplificador. Para tener una buena recepción de radio, colocamos un cable largo que va hasta la parte de atrás del amplificador, se asegura con resina y un tornillo que va al exterior. Ahora ya tenemos listo nuestro amplificador con reproductor de videos. Es aconsejable revisar todo nuevamente antes de cerrar la caja. Colocamos la tapa del amplificador. Colocamos las perillas que dan una buena presentación a nuestro amplificador. El amplificador debe quedar limpio y reluciente. Las cabinas que acompañan este amplificador están construidas con madera prensada de 1.8 milímetros. Fueron pegadas con pegante para madera y tornillos autoperforantes. Se usó el mismo tinte de la caja del amplificador para así lograr un diseño uniforme. Los parlantes medios y los tweeter están en un compartimiento independiente. El espacio de los parlantes está recubierto con guata para evitar vibraciones parásitas. El subwoofer tiene un soporte que sostiene el imán. En nuestro sitio web podrá descargar los planos con las medidas para hacer estas cabinas. También entregamos el diagrama del crossover pasivo de 4 vías que va en el interior de cada cabina. Ahora conectamos las cabinas al amplificador. Conectamos una cabina en cada salida para mantener el sonido estéreo. Conectamos el cable RCA a la salida de video y el otro extremo a la entrada de video del televisor. Conectamos el cable de alimentación y encendemos. Colocamos una memoria USB con archivos de audio y video. El amplificador demora en comenzar a sonar debido al retardo que produce el protector de parlantes. Amigos, presentamos un amplificador estéreo de 1000 vatios con reproductor USB que lee videos, música, tiene emisora. También tiene su ecualizador gráfico
dos entradas de micrófonos. Escuchemos una entrada de micrófono. Hola, hola. Ahí podemos ver y se puede mezclar con la música por si queremos hacer karaoke. Eso es. La otra también, ahí está la otra, tiene para darle un poquito más de bajos y de altos. Bueno, miremos, ahora miremos aquí los tonos, los bajos, los medios y los altos. Es un tema de su composición y que es hoy el himno del sector cafetero a nivel nacional. Pasamos a una entrada auxiliar para poder conectar atrás otro aparato que necesitemos, como un computador o un celular. Volvemos a la música y pasamos a video. Ya está la conchinchina. El video sería acá. Vamos a pasar la pantalla de la mano. Magnánimos, llega, empieza, el que aprende a luz de vela, el camino que lleva al podio me espera, en la copa este lema como emblema, mi lema como emblema, yo se me preguntaría, ¿de dónde sacaría mi maestría? Yo diría, estilo de barrio bajo mi postrado, respaldo en que solo valor arranco y lo bueno blanco. En el cual cada paso que se da es mucho más la cosa manera de cantar la que mantendrá al MC, no el bla bla bla, el más puro compuesto químico de alguien que plantó lo empírico a lo rítmico, de alguien que cruzó el fluido en los oídos. Es la maestría, coger el micrófono, las rimas, el flow, Ave María en las venas, las venas, en la cabeza, rap como, todos los días en mi entorno, rap como, mantener permanentemente el tono. Esperamos que este proyecto sea del agrado de todos y de mucha utilidad. Lo encontrarán en su página construyasuvideorocola.com. Saludos a todos. Realidad total, este es el estímulo de que el pop global examina y mantén la coherencia mental, control absoluto empieza a enfrentar en la tarima micrófonos antes de esperar a que disciplina merece estar. Vea nuestros videos recomendados. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ingrese al icono de herramientas y active la casilla Enviarme actualizaciones. Acompáñenos en Facebook y síganos en Twitter. Visite nuestro sitio web construyasuvideorocola.com.